Hasta aquí ya sabemos cuál es el origen de las sobretensiones y también sus consecuencias. Y en este sexto capítulo, nadie mejor que el ingeniero Julio Suárez, gerente para el Mercosur de Energy Control Systems, para contarnos cuál es la solución. Y dentro de esa solución, cómo dimensionamos una cascada de protecciones para de ese modo cuidar la lógica de control de nuestro equipamiento y alcanzar así ese mantenimiento proactivo, eliminando la razón de las fallas de las cuales nos habló Juan Chávez en el capítulo número 2 de mantenimiento. Eso sí, tengamos en cuenta que no todos los productos que se ofrecen como dispositivos de protección contra sobretensiones en el mercado realmente constituyen una solución para el equipamiento moderno al que nos estamos refiriendo. Entonces, veamos cuáles son las características que tenemos que conocer para diferenciarlos. La solución es la palabra clave y justamente es lo que nos diferencia de otras tecnologías que existen en el mercado. Típicamente, en cualquier país de América Latina, cuando queremos proteger contra sobretensiones transitorias, contra picos o contra descargas atmosféricas, contra rayos, lo que se consiguen son descargadores, como estos que aparecen aquí en la izquierda, todos tienen el mismo formato, de tipo Rieldin. Hay muchísimas marcas, Clamper, Peniscontact, Iskra, Den, Schneider, bueno, un sinfín de marcas, y casi todas trabajan bajo el mismo concepto, de la misma forma, y tienen prácticamente el mismo desempeño porque internamente incorporan el mismo elemento. Aquí lo que queremos destacar son esas tecnologías con nuestros supresores Eintimer, que son estos que están aquí en la derecha, que como veremos tienen varias diferencias que los distinguen en cuanto a la performance, a la confiabilidad y al desempeño. Tanto supresor o descargador, la idea es que cuando exista un transitorio, absorberlo. Van siempre en paralelo a la carga que yo quiero proteger, un PLC, un variador de velocidad, un servidor, cualquiera sea la carga, el equipo, sea un supresor, sea un descargador, va a ir en paralelo. Es un dispositivo que tiene impedancia infinita cuando la onda es sinusoidal pura, digamos, de 50 o 60 ciclos. Entonces, en esos casos no absorbe corriente, impedancia infinita, toda la carga, toda la alimentación justamente va a esa carga. Solo cuando existen fenómenos transitorios, que el transitorio por definición es una onda de muy alta frecuencia, muy rápida, y se dibujan en este cuadro en rojo, solo cuando existan estos fenómenos, el dispositivo de protección va a conmutar de un estado de impedancia infinita a impedancia cero, es como que se convierte en un cable, va a ser atractivo para el pico, va a absorber esa energía, la va a eliminar, la va a descargar a tierra, bueno, esos detalles los vamos a ver ahora más adelante, y va a dejar pasar una tensión y una corriente más chica, que se le llama tensión residual o corriente residual. El equipo nunca va a eliminar todo, siempre hay una pequeña parte, o puede ser muy grande, que efectivamente me llega a la carga. Todas las tecnologías de descargadores, les decía que lo que se consigue en plaza, casi cualquier marca y tecnología, internamente funcionan de la misma forma y es en base al varistor. Es este elemento que está aquí en la foto, todos lo deben de conocer. Es un dispositivo extremadamente noble porque tiene la capacidad de recortar los picos de una manera aceptable y a un costo extremadamente bajo. Su gráfica de funcionamiento es muy similar a la del diodo, como pueden ver en esta gráfica, y relacionándolo con la diapositiva anterior, digamos, mientras, por ejemplo, la tensión es
menor a 250 voltios para una alimentación de 220, por ejemplo, ese dispositivo tiene impedancia infinita, no va a circular corriente. Solo cuando detecte una tensión por arriba de esos 250 voltios, ahí conmuta su estado y digamos que toda esa corriente pasa por ese dispositivo, el varistor en este caso. Lo interesante, y esa es la razón por la cual es el dispositivo a nivel mundial más utilizado para las protecciones, es justamente eso, es que es extremadamente económico y tiene una capacidad relativamente aceptable de recortar los picos. Una de las principales diferencias entre supresor y descargador es que los descargadores, que se ilustran aquí en la derecha, cuando existe una sobretensión, la derivan a tierra. El principio de funcionamiento es enviar ese pico a tierra. Los supresores, a diferencia de los descargadores, cuando exista una sobretensión, van a absorber y disipar internamente en forma de calor esa energía. Entonces, la primer diferencia fundamental es que me independizo del valor ohmico de la puesta a tierra, que para protecciones de descargadores, todos los fabricantes tienen ciertas recomendaciones y requisitos en cuanto a la sección de los conductores, a la impedancia, a la longitud. Bueno, una serie de recomendaciones para intentar de que ese valor ohmico sea lo más chico posible, porque en la medida que eso se incrementa, pierde eficacia o directamente no va a funcionar de manera adecuada ese descargador. Bueno, como nuestra tecnología absorbe y disipa internamente en forma de calor, no importa que la puesta a tierra sea de 1 ohmio, 0,5 ohmios o 10 ohmios, el equipo va a recortar ese pico, va a absorberlo prácticamente siempre en la misma proporción, independientemente de ese valor. Esta es una diferencia muy, muy importante. Otro detalle es que muchas veces, cuando existe una sobretensión, imaginemos que yo tengo un descargador, parte efectivamente sí se me va a ir a la malla de puesta a tierra, pero muchas veces en el mismo tablero yo tengo neutro conectado a tierra o imagínense que yo tenga un camino ahí a un equipo cercano de una impedancia más chica, acá se transforma, se convierte en un Kirchhoff, en una malla. Parte, casi siempre, la mayoría se me va a ir a la puesta a tierra física, digamos, con las jabalinas o con lo que corresponda. Pero muchas veces parte de ese pico me va a los equipos que están cercanos y eventualmente me pueden generar inconvenientes. De hecho, es algo que nos enfrentamos casi que a diario. Clientes que utilizan todas las recomendaciones de las normas, los estándares y de muchos fabricantes. Por ejemplo, tienen pararrayos, le hacen puesta a tierra de forma adecuada y un mantenimiento dos veces por año como es lo sugerido, con valores ohmicos buenos, utilizan descargadores o dispositivos de protección en cascada como se sugiere y muchas veces igual con tormentas o aún sin tormentas se presentan inconvenientes de daños, de quemaduras, de bloqueos, de desconfiguraciones. Bueno, una de las razones es que puede estar pasando esto y otra de las razones que es la fundamental y es en lo que vamos a profundizar en lo que viene, es que esas tensiones residuales son elevadas. Los dispositivos de protección, por más que tenga una buena puesta a tierra, es limitado su desempeño y lo recortan hasta cierto valor y muchas veces esas tensiones igual de todos modos me pueden dañar. Bien. En cuanto a lo constructivo interno, digamos, la mayoría de esos descargadores que se consiguen en plaza
veíamos, y ustedes los conocen, son dispositivos a riel DIN que típicamente incorporan, si los abrieron o lo pueden hacer, pueden explorar un poco, internamente tienen un varistor entre cada fase y neutro y un varistor entre neutro y tierra, hablando, por ejemplo, para una aplicación en estrella de tres fases con neutro y tierra. Esto quiere decir que cuando exista, por ejemplo, un transitorio en la fase A, solo va a disponer de un camino para disipar ese transitorio, que es, en este caso, este varistor. La primera diferencia con nuestra tecnología de los supresores es que internamente se incorporan elementos y circuitos de protección discretos e individuales en cada uno de los 10 modos para el caso de las aplicaciones trifásicas en estrellas con neutro y tierra. Es decir, hay dispositivos individuales entre cada fase neutro, cada fase tierra, neutro y tierra, e incluso entre la combinación de las fases. Eso hace que cuando exista, por ejemplo, un transitorio en la fase A, en vez de tener un solo camino para disiparla, yo tengo cuatro circuitos, cuatro caminos para disipar esa energía. Esto hace que sea más eficiente, más eficaz, y que el estrés eléctrico, sea mucho menor y le permita una durabilidad y una confiabilidad mucho mayor, que esto lo vamos a ver con otras características más adelante también. La segunda diferencia es umbral fijo versus red de detonación por frecuencia o en frecuencia. Esta foto es una imagen de una onda normal de la vida real, digamos, con diferentes y pequeños transitorios en los 360 grados de la onda. Cuando ampliamos, se ven obviamente más grandes. Esto es un único ejemplo. Hay las tensiones, lo vamos a ver también, van desde 2000 hasta 20.000 voltios, los picos en baja tensión, pero la vida real siempre está, la onda, la alimentación eléctrica va a presentar esas anomalías. Y los varistores que veíamos al principio, el principio de funcionamiento es que cuando existan esos fenómenos de alta frecuencia, van a recortarlos, van a mitigarlos, pero hasta cierto límite, hasta cierto punto. A eso se le llama típicamente umbral fijo o clamping voltage. La gran innovación que ha hecho nuestra compañía hace unos 14 años es ese circuito de detonación por frecuencia que rastrea la onda en los 360 grados, está monitoreando todo el tiempo. Digamos, incorporamos varistores en nuestros equipos, hacen el recorte grueso los varistores y después el filtro se encarga de mitigar y recortar aún más los transitorios para que esa tensión residual sea aún más chica. La tercera diferencia es una resina termoplástica de disipación. Una vez que nuestros supresores están terminados, y aquí hay una foto interna, estas lentejitas son los varistores. Bueno, una vez que está todo terminado, ese circuito se recubre con lo negro, que es una resina termoplástica de disipación. Eso le da rigidez, no le permite, o sea, lo hace más inmune a vibraciones. Sobre todo, le da a los varistores capacidad de manejar más corriente, más tensión en menor tiempo, disiparla más rápido con el medio ambiente y mejorar la vida útil a muy largo plazo. Cuarta y quinta diferencias con las tecnologías de descargadores es lo que tiene que ver con la seguridad. Por un lado,
todos nuestros supresores incorporan fusibles de línea de 200 kA integrados dentro de los supresores, dentro del equipo, que ese equipo ya va en el tablero, puede ir en el tablero general, por ejemplo, en la alimentación principal para toda una planta, o a nivel de campo. No importa en qué aplicación esté, todos los supresores trifásicos ya incluyen esos fusibles de 200 kA. Y además, también a nivel de componente, todos los varistores incluyen un sensor térmico electrónico, que es justamente esta patita adicional. Los varistores son estas lentejitas de dos patas. Los nuestros agregan esa tercer pata, que es ese sensor térmico electrónico incluido. Cuando la temperatura, imaginemos que existe algún fenómeno, alguna anomalía, algún transitorio, empieza a elevarse la temperatura, cuando llega a 108 grados centígrados, nuestro varistor automáticamente va a saltar, va a conmutar el sensor térmico y se va a desconectar. Me lo va a indicar y nosotros sabemos que ese equipo ya no está protegiendo, digamos, al 100%. Bueno, esa protección y esa confiabilidad es a nivel de componente. Para quienes hayan trabajado con descargadores, saben que muchas veces se dañan, explotan, se abren, se me dañan los equipos finales. Bueno, nuestros equipos, la probabilidad de un daño catastrófico es casi cero. Vendemos miles de supresores en todo el mundo. Estamos presentes al día de hoy, en el 2020, en 45 países. Vendemos miles de supresores en el año, desde hace 25 años. Y las fallas catastróficas, digamos, de una apertura o de un fogonazo, digamos, son contadas con los dedos a nivel mundial. Por eso justamente no decimos nunca, podemos dar testimonio, y en todos los países podemos dar miles de referencias de aplicaciones de éxito para que los clientes den buena fe de justamente de este excelente desempeño en cuanto a la confiabilidad y a la seguridad que brindan, a diferencia de otras tecnologías. Y un poco lo que yo les decía al principio, todo esto que hace al desempeño y a la confiabilidad se respalda con la sexta diferencia, que es también un diferencial a los descargadores tradicionales, y es que nuestros equipos tienen desde 15 a 25 años de garantía contra todo evento, con recambio gratuito e ilimitado en ese tiempo. Insisto, miles de supresores en el año, por garantía se cambian muy pocos. La tasa de falla es realmente muy baja, muy inferior al 1%, de hecho, justamente por eso podemos dar esta garantía. Y sin daños catastróficos, yo les decía que muy pocas veces puede haber algún daño mayor a lo que es simplemente que se apague una luz, un LED. En el 99% de los casos de que fallan nuestros supresores, simplemente algún componente interno se daña. Típicamente es lo que salta el sensor del varistor, se apaga la luz y no genera ningún tipo de inconveniente ni daño adicional, digamos. Esa es una gran tranquilidad que le ofrecemos a los clientes finales. Esta es una foto ilustrativa, que ahora vamos a hablar un poquito de la cascada, pero acá pueden ver en el tablero general un primer nivel de protección, digamos. En realidad es un segundo, porque aguas arriba hay un supresor adicional, que ese es en la entrada general de planta. Este vendría a ser un tablero de distribución, el segundo nivel, y ya el tercer nivel está en cada uno de estos variadores, y acá hay uno chiquito para el control y el automático.
Muy bien. Resumen de lo que hemos conversado. Una red de varistores con protección discreta e individual en cada uno de los modos. Tecnología de atenuación por frecuencia o sound wave tracking, que nosotros le llamamos, es una innovación de nuestra marca. Hay otros fabricantes que de hace algunos años están utilizando nuestra nomenclatura, pero se puede distinguir el desempeño viendo las hojas técnicas, y ahora vamos a dar algunas pautas, que eso es justamente lo más importante de todo esto que hace las protecciones. La resina termoplástica de disipación para todo el encapsulado, el sensor térmico electrónico incluido en cada varistor a modo componente, los fusibles de línea incluidos dentro de los supresores, y algo interesante es el diseño, el ensamblado muy cuidado, muy detallado. La práctica hace al maestro. Si bien hay otros fabricantes, hay otras marcas que están tratando de imitar, y si bien van mejorando sus dispositivos de protección, aún al día de hoy, si miramos y comparamos técnicamente, todavía el más eficiente en el mercado es el supresor Sintimer, y esto lo vamos a ver en hoja técnica. Muy bien. De la cascada deben de haber escuchado varias veces todas las normas y los fabricantes y los estándares, justamente porque el equipo, como yo les decía, nunca va a eliminar el 100% del pico, se recomiendan en esos tres niveles escalonados. Acá una ilustración, típicamente pongo el primer supresor en la entrada general, en un tablero de distribución iría el segundo nivel, y en los tableros finales, o en el equipo final, o en las máquinas, el tercer nivel. A veces ponemos dos niveles a nivel de máquina, bueno, pero para todos esos detalles, cada uno de nuestros distribuidores se asesora con el representante local. Imaginamos, por ejemplo, un transitorio originado, por ejemplo, por una descarga atmosférica cercana. La tensión sabemos que se puede elevar a cientos de miles o millones de voltios. Imaginamos que esa tensión se me va a 200.000 voltios. Bien, nuestro supresor Sintimer, en base a su desempeño y a la hoja técnica, dependiendo de la corriente de ese pico, que decimos que tiene 200.000 voltios, pero dependiendo de esa corriente, el supresor lo va a reducir a más o menos entre 5 y 20.000 voltios. El segundo supresor, el de segundo nivel, digamos, cuando reciba, por ejemplo, un pico de 20.000 voltios, me lo va a bajar a 1.000 voltios, la tensión residual. Y al tercer nivel, cuando le llegue un pico de 1.000 voltios, nuestros supresores lo van a bajar a 20 voltios. Esa tensión de 20 voltios por sobre los 220 o por sobre los 400 ya es absolutamente inofensivo. Y es lo que nosotros insistimos y llamamos el blindaje completo del sistema. Con esos tres niveles nos aseguramos de no tener inconvenientes originados por transitorios, por supuesto. Esta es una hoja técnica de un supresor Sintimer, por ejemplo la familia LA, dependiendo de la capacidad de descarga, que puede ser desde 20 hasta 100 kA por modo, desde 60 a 300 por fase. Independientemente de la robustez, de la capacidad de corriente, todos tienen el mismo desempeño, eso es algo también que es bueno tener presente. Por eso ven aquí las X, no importa, en toda la familia todos tienen el mismo desempeño. Cuando venga el pico, por ejemplo, de 20.000 voltios, entre línea y línea, nuestro supresor Sintimer lo va a bajar a 1.344, entre línea y neutro lo va a bajar a 1.050, línea tierra a 1.262 y neutro y tierra a 1.575. La onda de 6 kV y 3 kA, el impulso combinado,
De los 6.000 voltios lo reducimos al entorno de los 600 voltios y la onda oscilatoria amortiguada, la A1 de 2 kilovoltios y 67 amperes, de 2.000 lo bajamos al entorno de los 100 voltios. Muy bien, nosotros hasta aquí y casi siempre nos enfocamos en lo que es la alimentación eléctrica, en los equipos de potencia, pero sepan de que tenemos equipos de datos para cualquier tipo de aplicación de telecomunicaciones, de telefonía, Ethernet, coaxial, 420 mA para sensores, para entradas analógicas de PLCs, RS232, 485, bueno, para cualquier aplicación tenemos el dispositivo de protección adecuado o si no, que lo hemos realizado muchas veces, se fabrican a medida según la necesidad del cliente. Eso también es una diferencia importante con otras marcas, por ejemplo, monstruosas como pueden ser Siemens, ABB, Schneider, que te pueden ofrecer desde un contactor hasta una nave espacial. Tienen equipos de protección, descargadores, pero no son especialistas en esos. Nosotros, a diferencia de esas empresas, estamos pura y exclusivamente dedicados a los equipos de protección, a los supresores transitorios, y lo que no tenemos lo podemos llegar a desarrollar. Algo muy interesante para los clientes, muchas veces está muy bien ver todo lo técnico, pero la decisión termina de ser un balance o relacionado con lo económico. Y justamente la razón por la cual los clientes invierten es porque siempre se ahorran mucho dinero, más allá de evitar dolores de cabeza, paradas, lucro incesante, equipos que haya que reponer, etcétera, etcétera. Lo más importante es que siempre el retorno son plazos típicamente de meses, a veces semana, a veces días, a veces minutos, pero siempre hablamos de plazos menores a un año y como los equipos nuestros tienen hasta 25 años de garantía contra todo evento, bueno, hacen de que sea realmente muy atractiva la inversión, no solo para los técnicos, sino para los gerentes, para los financieros y para los altos mandos a veces de la empresa que obviamente no están interesados en los supresores, en los transitorios y en ciertos detalles técnicos, pero sí de hacer sus procesos más rentables y más confiables. Bueno, algunos ejemplos que después pueden profundizar con datos. No es la idea de verlo aquí, pero con cada aplicación, cada cliente, dependiendo de su caso, ese plazo dará semanas, días, meses, pero siempre son casos muy atractivos. Y para finalizar, algo extremadamente novedoso, un lanzamiento que hicimos el año pasado, 2019. Decíamos que existen a nivel mundial prácticamente tecnologías de descargadores en base a varistores, todos a Rieldin. Bueno, nosotros diseñamos, lanzamos esto que llamamos TDF, Transient Disturbance Filter, filtro contra disturbios transitorios. Recuerden que estos descargadores adentro tienen varistores que hacen ese recorte grueso, el umbral fijo que le llamamos. Bueno, ese otro circuito de detonación por frecuencia es justamente lo que incorporamos en este filtro aparte. Y la idea es que si ustedes ya tienen una máquina que vino con descargadores o ya compraron descargadores para proteger cierta aplicación, bueno, sabemos que todos los descargadores, un transitorio de 2000 voltios me lo van a bajar a los 1000 voltios, todos en esa franja, algunos a 800, otros a 1200, pero todos en el entorno de 1000 voltios, de 2000 me lo bajan a 1000, bueno. Si yo ya tengo ese descargador, lo que puedo hacer es agregar el filtro
y mejorar muchísimo la confiabilidad y el desempeño del equipo de protección, del conjunto de protección. ¿Por qué? Porque justamente agregando nuestro filtro, el descargador solo de 2000 lo baja a 1000, cuando agregamos nuestro filtro, en vez de 1000, me lo sigue recortando y me lo lleva a los 60 voltios aproximadamente. Dependiendo del tipo de onda y de la marca del varistor, serán 60, serán 65, bueno, difiere un poquito, pero lo que sí nos aseguramos es mejorar en más de un orden de magnitud el desempeño del varistor por sí solo. Hay trifásicos desde 110 hasta 480 voltios en estrella y en delta. Muchas gracias por la participación.